Y es uno de los temas que estaremos compartiendo hoy precisamente. También, Armando y amigos, tenemos a Felipe Bernales. Él es miembro del comité organizador del Mundial de Ola Alta, que es mañana, ¿no, Felipe? Así es, mañana, martes 14. En Punta Hermosa. Pico Alto. Pico Alto. Ya hablaremos de esos detalles y más. De inmediato, Armando y amigos de la mañana mejor informada de la televisión, ¿no? Como esperamos que sea impecable mañana, y vamos a conversar ya con nuestro invitado, Armando, que es Felipe Bernales, miembro del comité organizador del Mundial de Ola Alta, que se efectúa mañana en Punta Hermosa, en Pico Alto. Eso significa que mañana habrá un oleaje altísimo en Pico Alto. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco. Bueno, mañana se da inicio a la segunda fecha del Tour Mundial Ola Grande en Pico Alto, Punta Hermosa, en Perú. Los mejores corredores de Ola Grande del mundo ya están llegando al país y se van a enfrentar a los mejores competidores nacionales, ¿no?, de Ola Grande, ¿no? Ahora, veo el listado de los 12 principales competidores. Ya comenzaremos a disfrutar seguramente las imágenes de Pico Alto, esa espectacular locación. ¿Esa caleta sería? ¿O no es tan caleta? No, no es tan caleta. Ya no es tan caleta, ¿no? Ahora, ¿están garantizadas mañana olas de...? Olas de 6 a 7 metros por lo menos de tamaño, ¿no? Cuando llega a 6 ya garantiza la realización de la válida. Así es. Ese es un requisito mínimo, es que las olas superen los 6 metros de altura para poder realizar una de las fechas, ¿no? Y de esos atletas internacionales, de los surfers internacionales especialistas en ola alta, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes están ya en Lima o arriba? Acaban de llegar hoy día en la mañana Peter Mel, que es el campeón de Pico Alto del 2011, también ha llegado Carlos Burler, que es el primer campeón mundial de ola grande del año 2009, está Greg Long, también un especialista en olas grandes, y hay muchos más tablistas llegando. David Weissel, está el brasileño Cesarano, ¿viene? Está Felipe Cesarano, que ha llegado con Carlos Burle, están Jeff Rowley de Australia, está Will Scodding de Estados Unidos, Joao do Macedo de Portugal, Jamie Sterling de Hawái. Tú no compites este año ya. Este año no, yo dejé de competir ya en el año 2009. Lo extrañas, imagino, ¿eh? Se extraña, pero hay que estar preparándose constantemente para poder enfrentar estas olas y no tener problemas, ¿no? Mencionamos que este torneo, campeonato mundial, la ruta mundial del surf, ola alta o ola grande, ¿tiene cuántas válidas? Tiene 5 fechas. Sí, una de ellas fija Perú. Comienza en Chile, en Punta Lobos, sigue Pico Alto, Perú, de ahí se va para Mavericks en California, de ahí Todos Santos en México, y la última probablemente termine en Hawái. ¿Y de los locales, quiénes estarán allí corriendo mañana? Están confirmados, después de muchos años está confirmado Gabriel Villarán, que va a estar llegando hoy día en la noche a Perú. Él se encuentra en Chile corriendo unas olas en Chile en este momento y está llegando hoy día en la noche. Después de un montón de años, finalmente va a lograr participar Gabriel, que es una de las cartas, uno de los favoritos para llevarse este campeonato por su trayectoria. Qué bueno. Sí. Y además están Rafael Velarde, Kodiak Senge, ambos han sido finalistas en años anteriores. Está Toto de Romaña, está Tamil Martino, entre otros, ¿no? Bueno, la verdad que está interesante esto, Felipe. Vamos a compartir un poco toda la dinámica de la mañana deportiva, ¿te parece? Ya regresamos con algunos detalles extra respecto a premiación, el tema de puntuación y todo aquello. Total que, chicos, vamos a compartir también con Armando y la gente de Central de Informaciones la síntesis de lo que fue la actuación de Sporting Cristal antes de ir con más detalles de este mundial, esta válida mundial de ola grande que será mañana en Perú, en Punta Hermosa, en Pico Alto. ¿Te gusta Sporting o cuál es tu equipo, Felipe? No veo mucho fútbol. Surf. Yo estoy más metido en el surf. Sí. Bien, hablemos de horario de competencia. Hay un periodo de espera breve. ¿A qué hora arrancaría ese mundial, esa válida mundial mañana en Pico Alto, en Punta Hermosa, con participación de los mejores del mundo y, por supuesto, con el talento local? Mañana el campeonato comienza a las 8 de la mañana. Debe estar terminando antes de las 6 de la tarde. Es todo el día el campeonato. Se corren 7 series. 4 eliminatorias, 2 semifinales y una final. Y bueno, esperamos mañana muchas olas y buenas. Ahí tenemos el afiche oficial del evento. Así es, ese es el afiche del evento. Esa es una ola del año 2011. Ese, wow. Joao do Macedo es el que se está corriendo la ola. El que la está remando al costado es el hawaiano Cole Christensen. Cole Christensen. Tenemos algunas tomas de apoyo bien, bien interesantes. Ahora, ¿el evento como tal dura cuánto? ¿Está previsto en eso? Es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí muere todo. Ahí muere todo. Un solo día. Un solo día. ¿Conoceremos al campeón que se lleva?
El campeón se lleva $10,000, el segundo puesto $5,000, tercero $3,000 y así sucesivamente hasta el sexto puesto. ¿Y cuántos puntos te da allí para la sumatoria general del campeonato? Hay un ranking, hay una escala de puntos para el primero, para el segundo y para el tercero. No los tengo ahorita en la cabeza exactamente cuántos puntos se lleva cada uno, pero está todo eso definido, ¿no? Perfecto. Felipe, gracias, ¿eh? Gracias. Entonces, 8 de la mañana, arranca la acción, los mejores surfers, los que dominan la ola grande, más de 6 metros, si no, no vale. ¿Ah? Más de 6 metros ya están confirmados. Confirmadísimo, entonces. Sí. Habrá acción mañana, señores, en Pico Alto. Armando, vamos contigo. Una mañana movidita con música, con surf, con algo de fútbol, tal vez algo de música al cierre, ojalá nos dé chance. Armando, gracias, ¿eh?